Tras la pelea entre guardias civiles y jóvenes de la localidad, Altsasu ha sido portada en todos los periódicos y ha abierto los informativos de radios y televisiones. El pueblo ha sido presentado como un escenario de guerra con una población dividida y enfrentada. ¿Es esa la verdadera cara de Altsasu? Alberto es propietario de un comercio en Altsasu y ve con preocupación la imagen que están dando del pueblo. Asegura que no se corresponde con la realidad y nos cuenta cómo han hecho frente a la crisis uniendo esfuerzos desde la solidaridad. Bueno, Alberto. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien. Vivíamos en una burbuja basada mucho en la construcción. El primero que notó fueron los arquitectos, después los que nos dedicamos a la impresión de proyectos. Entonces, nosotros desde el 2008 empezamos a notar, lo que pasa es que desde el antiguo gobierno de Navarra no se colaboró en nada en reforzar la zona, al revés. Lo que se hizo fue una descentralización increíble de las empresas. Con ese espíritu luchador y espíritu trabajador nos empeñamos en que esto tenía que salir para adelante. Entonces hizo un buen plan estratégico. Yo eso lo matizo mucho. Es lo más grande que ha hecho Sakana en su vida, creo yo. Llegar a unir a todas las sensibilidades diferentes que tenemos, que son muchas, porque aquí hay de todo tipo, conseguir unirlas y tirar del mismo carro. Entonces, al unirnos, nació la Asociación de Comerciantes de Sakana, nació la Asociación de Turismo, y todos juntos estamos remando. Entonces, lo que aquí necesitamos es trabajo, es un pueblo trabajador. Altsasu se encuentra en una zona de gran interés turístico, rodeado de montes y con muchas alternativas para quienes quieran disfrutar de la naturaleza. Yayo realiza vuelos con parapente y nos asegura que las vistas desde allí arriba son inmejorables. Estamos rodeados de... son tres parques naturales. Nada que vas para un lado o para otro, tienes monte. Urbasa, Aralar, Andía, Izgorri, toda la zona de Garatz y todo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la Sakana desde el aire? Pues muy bonita. Es poder estar volando y tener toda la visión que tienes ahí de todo el valle y de todos los montes que tenemos, con esa tranquilidad que te da lo que es el vuelo, es una sensación muy, muy buena. Y esa tranquilidad, esa paz que te da el volar y el aterrizar. Y luego pues mucha gente que viene de muchos sitios, de Euskal Herria, del Estado y de muchos sitios, a volar aquí y a disfrutar de lo que tenemos. Nos dirigimos ahora al Gasteche de la localidad, un espacio ocupado por los jóvenes del pueblo que de forma autogestionada ofrece alternativas de ocio a la juventud. Y es por y para el pueblo. Todo lo que se trabaja aquí es por y para el pueblo. Lo que viene a ser la cultura o el tiempo libre alternativo es... Básicamente en Altsasu ha sido una parte muy importante en el Gasteche. Siempre desde al principio pues igual se tocaban otros temas, pero hoy en día se diría que estamos más centrados en dar una alternativa a ese sistema que tenemos de cultura bastante, no sé, importante y bastante, no sé, que no les gusta mucho. Entonces pues la verdad que la música y ofrecer a diferentes grupos la oportunidad de que puedan empezar y luego aparte también como, bueno, por la trayectoria que ha tenido esta casa, aquí vienen muchos grupos de Euskal Herria, de nivel estatal e incluso internacional, que cada vez más. Olympus, Banda Basotti, Helldeer Boys, Descontrol,
Apoya toca USA, Monsenville también, Bill Mackenzie's. Bueno, el sábado pasado tuvimos a Bandana y Metallic para sacar dinero para toda la movida. Luego, y luego este domingo tenemos otra vez a Big John Dates, que vienen de Canadá. Así que bastante variopinto todo. Ayer para tratar el cuero, por ejemplo, cuando vienen los carnavales, carnaval rural, se hacen muchas charlas. Últimamente estamos dando mucha importancia a lo que viene a ser un poco al deporte y al deporte alternativo también, que estamos muy, muy centrados también, o el tipo de deporte que hay, la competitividad y así, pues no, también creemos que hace falta darle una alternativa y también, pues bueno, intentamos plantear cosas diferentes. Y es que Altsasu tiene una gran vida cultural. El Centro de Cultura Jordi acoge gran parte de esa oferta y es allí donde nos hemos citado con nuestro siguiente anfitrión. Egunon, Pedro. Egunon. ¿Qué hizo? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien. Veo que tenéis cine y todo y... Sí, sí. Y no un cine cualquiera, con las películas... De actualidad, además. ¿Actualidad? Sí, sí. Quieras o no, todos los miércoles, casi toda la semana, ponemos, te digo, cine para niños, para mayores, o sea, todos los días hay cositas aquí. Desde mucho tiempo, sin existir ya el Iortia, ya se hacían cosas, muchos colectivos y siempre con muchos grupos musicales. En el pueblo siempre es arraigado y siempre ha sido un pueblo donde hemos tenido mucho arraigo a la música, a los grupos, y siempre echando una mano a los colectivos y siempre tratando de estar con ellos en todo momento, y muy bien. Y os ha tocado también gestionar una situación bastante difícil en el pueblo en las últimas semanas. ¿Cómo lo habéis vivido desde el ayuntamiento todo lo que ha ocurrido? Bueno, pues hombre, con preocupación. Sobre todo, pues a la hora de que ha pasado esto con el tema de ferias, con el jaleo que hubo, estos chavales y tal, pues de verdad que desde el ayuntamiento preocupa yo por lo menos. A mí estas cosas siempre me hieren un poco, y que pase en tu pueblo y que, bueno, pues estos chavales ahora los tengan ahí y que no saben qué va a pasar, pues siempre es incertidumbre. Parece que una de las cosas que también ha sido muy perjudicada ha sido el nombre de la propia localidad, ¿no? Sí, pues Altsasu, sí. Altsasu, sí, sobre todo, sí. Parece que casi que esto es el infierno, que aquí no hay, sí, convivencia. Se ha dado una imagen de esta localidad muy distorsionada, quizás. Sí, creo que demasiado. Igual ha habido algunos medios de comunicación que, de verdad, no nos han hecho ningún favor, porque no es verdad lo que está pasando, lo que dicen que pasa en Altsasua. No hay ningún problema, la gente normal, nos llevamos más o menos bien, nos conocemos casi todos. Se ha hablado también de un pueblo con dos comunidades casi casi divididas por una calle, ¿no? En algunos medios de comunicación hablaban de la parte nacionalista radical y la parte... ¿Eso existe? No, eso no. Yo creo que no creo que exista, vamos, yo no tengo constancia, ni menos que me digan que hay un frente de un lado y de otro. A ver, el pueblo es grande, 7.000 habitantes, 7.000 habitantes, y no creo que haya dos partes que se dividan, no lo creo. Pero sí es verdad que nos va a hacer falta, sobre todo los medios de comunicación como vosotros, pues que de verdad nos echen una mano y dar a entender a la gente de que aquí no pasa nada, que se vive muy bien y es un pueblo tranquilo, de verdad. Altsasu cuenta entre sus tradiciones con uno de los carnavales rurales más importantes de Navarra, en el que participan cientos de vecinos y que recibe la visita de miles de personas cada año. Javier Aguirre Bengoa nos presenta a su personaje principal, el Momochorro, y nos ha explicado sus orígenes y naturaleza. Va cubierto con una piel de oveja lacha, va incrustado en un cesto en el cual salen estos cuernos. Este es el ipuruco, y sobre este ipuruco realmente tendría que ir un crin de caballo. Entonces es un poco la representación, y va la sarda también, la sarda va en una sábana blanca impregnada de sangre, y es un poco el personaje principal del carnaval de Altsasu. Con esta sarda va fustigando a la gente, sale y va fustigando a la gente, como si, sobre todo a las chicas jóvenes, como signo de fecundidad. Es una de las características, y luego su fiereza. Es un carnaval fustigador, el carnaval de Altsasu, y al mismo tiempo pues cumple esa función un poco de fecundidad dentro de la naturaleza.
en los momochorros son chicos y chicas, participan. Sí, sí, es muy importante, no solamente en el carnaval de Altsasu, sino en todas las tradiciones, la entrada de la mujer a todo lo que son las tradiciones culturales en Altsasu no ha supuesto ningún impedimento, ni ninguna bronca, ni nada por el estilo. Uh-huh. Así como conocemos en otras localidades donde ha habido pues fricciones, en Altsasu, ya te digo, la incorporación de la mujer no ha supuesto absolutamente nada, ningún problema. Y este carnaval ha sido una de las imágenes recientemente en Fitur, sí, de Navarra. Se nos invitó desde el gobierno de Navarra a representar un poco el carnaval de Altsasu. Y bueno, te puedo dar un dato. El director de la exposición del IFEMA de Madrid le comentó al gobierno de Navarra, le dijo, no sé si será el espectáculo más bonito o más feo, pero sí que es el más espectacular. Josu Imaz también ha investigado sobre la historia de Altsasu. El colectivo al que pertenece Altsasu Memoria trata de recuperar la memoria histórica de una localidad que ha vivido en un conflicto permanente con la Guardia Civil. ¡Apa, Josu, egunon! ¿Qué tal? Bueno, bien. Oye, bien. A ver, aquí un poquito... Capeando el temporal, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Estamos todos un poco muy afectados, pero bueno. Altsasu, evidentemente, pues ya aquí con la llegada del ferrocarril y se convierte en un poco industrial, de alguna forma pues empieza a organizar movimientos sociales y sindicales, y de siempre pues la izquierda principalmente pues ha tenido una fuerza muy, muy importante. Estamos hablando de inicios del siglo en el cual pues la izquierda ya representaba un 78%. Una población que nunca, bueno, que siempre estaba en contra de las injusticias, que salía, que protestaba, y evidentemente ha sido muy, muy represaliada. Uno de los hechos más significativos tenemos en el 1934, antes del golpe militar de 1936, cuando en una manifestación, justamente aquí mismo, al lado del Bar Kosca, famoso, pues la Guardia Civil carga y mata a una persona de gravedad con su hijo en los brazos, el cual se cae a la calle y lo recoge un vecino, y tres vecinos más son heridos de gravedad. La historia de la Guardia Civil en Altsasu, podríamos decir que ha estado, o que ellos han protagonizado muchos hechos trágicos. Este sería uno, quizás uno de los más graves, pero bueno, aquí ha habido de todo. Sí, nosotros tenemos constatados datos pues, a nivel de represión de manifestaciones, de golpes, pelotazos. Curiosamente, dos o tres entradas en bares de la localidad. En uno metieron unos perros, soltaron los perros en el mismo local, la gente espantada, mesas por el suelo, gente se cayó, se dio. En otra ocasión entraron con porras y gomas, pelotas de goma, y tiraron dos botes de humo, estando gente también dentro del local. Pues me pasó una tragedia de churro. Yo creo que no hay ningún ciudadano que no conozca cómo han ido pues a detenerle a un familiar, a un vecino, y cómo la han llevado detenido, y cómo realmente pues luego ha contado o ha plasmado esas estructuras o todo lo que pudo padecer. Altsasu es un pueblo diverso y plural, pero en lo que coincide todo el mundo es que los medios de comunicación han distorsionado su realidad para presentarlo como un infierno. ¿Infierno? Sí, es un infierno porque tiene muchos parados. Y esos palos sufren un infierno. Eso, por eso es un infierno. Porque esa gente al final de mes no tiene dónde echar mano. Pero por lo demás es un pueblo maravilloso. Yo creo que todo empieza desde el minuto cero, cuando se fabrica una mentira. Y la mentira es que desde los medios de comunicación se dice que ha habido una emboscada de 50 a 100 personas contra unos miembros de la Guardia Civil y sus parejas. Esa es la gran mentira. Y sobre esa mentira hay un bombardeo informativo que va a más y que va a más, y que al final pues está corriendo unos tintes ya que son grotescos. O sea, es toda una mentira consecutiva que está perjudicando a Sakana, a Altsasu y a sus tradiciones y su cultura. Creemos que no hay derecho a hacer esto. Me he indignado de la imagen que se está dando de esto, y el que vive aquí, el que viene aquí a volar, el que nos conoce, y no, es que no se lo puede creer. Mal. Son amigos, conocidos, todos, somos un pueblo. Esto es injusto a lo siguiente, esto es... ¿Cómo llamarlo? No es triste, es una impotencia y una rabia que creo que no podemos demostrar. La verdad que mucha gente se está moviendo. La verdad que el pueblo... Eso hay que decirlo, aunque tengamos nuestras diferencias, el pueblo está más unido que nunca. Sabemos que esto no se puede permitir y estamos trabajando lo que está diciendo Madrid. O sea, creo que nunca ha sido tan fácil trabajar y
aglutinar a tanta gente para organizar una manifestación, para tener voluntarios, para cualquier cosa. Tenemos un carnaval estupendo, tenemos unas fiestas magníficas, tenemos un monte maravilloso, que todo el que quiera respetarlo y venir a disfrutar de él está invitado. Hay gente estupenda, pero como todos los pueblos. O sea, es que yo no voy a decir que mi pueblo es el mejor del mundo, que lo creo, pero... Los medios de comunicación españoles han mostrado una imagen distorsionada de Altsasu. Han llegado incluso a decir que esta calle separa a dos bandos, el bando nacional y el bando abertzale. Nosotros hemos podido comprobar hoy aquí que Altsasu es un pueblo activo, dinámico, plural, con una muy buena convivencia. Esta es la verdadera cara de Altsasu.